Al presentar el proyecto integral y ejecución de obras de saneamiento del Canal Nacional, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó la importancia de este lugar. Junto con Xochimilco, la reminiscencia del México Tenochtitlan. Eh, actualmente una buena parte del de agua que tiene el canal viene de la planta de tratamiento de Cerro de la Estrella, igual que en el caso de los canales de Xochimilco. Y ha tenido un, eh, tuvo una intervención muy importante en 2006, cuando el licenciado Alejandro Encinas toma la jefatura de gobierno durante ese año, y después quedó eh, abandonado. Aquí la idea es rescatar el canal, hacerlo un espacio público y eh, generar un esquema de mantenimiento permanente junto con la ciudadanía. La funcionaria informó que para este 2019 la inversión será de 100 millones de pesos. Está en licitación el proyecto ejecutivo para poder tener una visión de todo el canal. Este proyecto ejecutivo inicia su trabajo a partir del 1 de marzo. Estará listo en su primera etapa en mayo, de tal manera que ya pueda comenzarse la licitación. Termina el 30 de junio. Y este año se hace una primera etapa de obra a partir de una licitación pública y segundo y tercer año será la segunda etapa y tercera etapa. Este año inicia en Iztapalapa, la primera etapa. La jefa del gobierno capitalino destacó que además del rescate del Canal Nacional, también se generará desarrollo económico en la zona a partir de actividades turísticas con microempresas que estarán asociadas al corredor. Asimismo, adelantó otros proyectos. Aquí se trata de hacer un saneamiento integral de los cuerpos de agua. Es Canal Nacional, este año es Canal Nacional, Río San Buenaventura en una parte, eh, Río Santiago en una parte, Presa San Lucas. Río Santiago y Presa San Lucas están en Xochimilco. Río San Buenaventura también es la parte de Xochimilco, aunque Río San, Bena San Buenaventura viene desde Tlalpan, pero en este año se va a trabajar en la parte de Xochimilco y eh, Río Magdalena. Y está en el proyecto, eh, no este año, pero para los próximos años, eh, es un proyecto, digamos, integral de varios años, el caso de Río Tlava, que es el límite entre Magdalena Contreras y Tlalpan, que es una derivación del Magdalena, y el río de los Remedios que se lo vamos a trabajar junto con el Estado de México. Por su parte, el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Rafael Carmona Paredes, detalló parte del proyecto. Tendremos en este año un primer contrato para el proyecto ejecutivo de la transformación del Canal Nacional al Parque Nacional en toda su longitud. Aquí está detallada en esta lámina la longitud total. La primera etapa es la par, corresponde a la parte norte del Canal Nacional y va de La Viga hasta Río de Churubusco con 1.687 metros de longitud. La segunda etapa, que trabajaremos en el 2020, tiene 4.145 metros y va de la calle Nimes hasta La Viga. Y la tercera etapa, que está en el extremo sur, va de Anillo Periférico a la calle de Nimes con 2.766 metros de longitud. Con información de Araceli Rivera, Notimex.